Hola amigos, muy buenas tardes, noches o mañana tengan todos ustedes. Pues bueno, estamos ahorita reaccionando en la cuarta parte de ¿Quién chingados es?, el canal Spammer. Y pues en esta ocasión tocó Gabriel Gutiérrez y tocó gracias a que pues de plano nadie me da sugerencias, nada más Animation and Moore. Muchísimas gracias, brother, por este canal. Entonces, pues bueno, vamos a reaccionar a él. Ya vuelvo a repetir, como la temática de estos videos es, pues bueno, más que nada vamos a revisar pues si vale la pena realmente el estar jodiendo en los comentarios con que se suscriban a su canal. El contenido pues es de la calidad de tener 53.600 suscriptores. Y pues todo eso, ya saben, es lo que más, lo que siempre revisamos, con excepción de la piña kawaii, que pues de plano no tiene nada. Entonces, eso es lo que vemos ahorita. Y pues nada, vamos a ver. De momento, pues bueno, vamos a checar primero las vistas, que es algo importante. En su último video, me da risa porque, antes de comenzar bien, en su banner dice que un video cada semana, y no es cierto. Desde ahí está mal, o sea, le estás mintiendo a la gente. Porque su último video fue hace 2 semanas. Su penúltimo video fue hace 1 mes. Y si nos vamos así, tiene hace 6 meses, hace 10 meses, hace 1 año. Entonces, bueno, realmente, o sea, ¿qué pedo? O sea, ¿qué pedo con este güey? Digo, si vas a hacer tanto spam, mínimo, mínimo, sea acorde con lo que estás diciendo, ¿no? O sea, si tu sueño es, como pones en los comentarios, ser un gran canal, ser un gran youtuber, pues no la chingues. O sea, como que estás subiendo un video cada que te dé la gana. Este tipo de canales ya los he visto mucho. O sea, son gente que sube un video cada 3 meses. Y bueno, ¿verdad? O sea, así le hace. 1500 vistas, pues sí, es un canal, obviamente, ahí te das cuenta, ojo a eso. Cuando es un canal de spam, te das cuenta por el número de vistas, no va acorde con los suscriptores que tiene. 1500 vistas, no chingues, o sea, yo tengo un video con 1600 vistas y ve el número de suscriptores que tengo en 2 semanas. Pues bueno, 3000 vistas y es un canal de 53.000 suscriptores. Algo no está bien ahí, ¿verdad? O sea, realmente algo no va bien ahí. Y sí, o sea, me doy cuenta que tiene videos con 15.000 vistas, con 14.000, con 17.000, con 18.000, con 39.000, pero son de hace 1 año. O sea, ¿cómo les puedo decir? Si yo, por ejemplo, dejo un video ahí y en 6 meses regreso al canal, pues obviamente el video va a tener unas 1.000 vistas, unas 2.000 vistas. Va acorde a mi número de suscriptores. Pues obviamente él va a tener 39.000, porque la gente que va llegando a los comentarios, la gente que va llegando a su canal lo va viendo y pues va acumulando vistas, obviamente. Porque si estos videos, créanme, los hubiera subido hace 1 mes, tendrían 1000 vistas máximo. Entonces, pues bueno, ahí está la trampa también de él, porque va acumulando reproducciones en un solo video. O sea, no se esfuerza realmente por tener una lista de videos con 20.000, 16.000 vistas. Ahí sí diría, bueno, está bien, pero pues realmente pues no. Ahora, el contenido. Bueno, no sé, realmente a lo que estoy viendo es de covers. Quiero creer que es de covers, pero, o sea, de repente le mete como que videojuegos. De repente le mete como que opiniones, de repente como que, no sé, o sea, de repente se va por ningún lado. Ven, o sea, Free Fire, o sea, le mete canciones, conoces tags, o sea, opiniones que no, a veces no van de acuerdo al canal. Digo, cada quien tiene, fitness, por ejemplo, deportes. Digo, cada quien es libre de hacer su contenido. En eso sí no voy a discutirlo. Pero bueno, digo, o sea, no sé, como que no tiene tanta personalidad el canal. O sea, yo veo como que no haya con qué pegar. Digo, el canal a mí me dice que es de covers, que es de música. Pues bueno, ahí lo entiendo. Pero bueno, si me metes de repente fitness o Free Fire o Germán y Badabun, pues chingado. No está mal, digo, no está mal salirse un poquito de su zona de confort, como a mí me pasa, pues, de que este canal es de cine, pero ando haciendo aquí reacciones. Digo, no está mal, lo malo es que de repente como que, chingado, o sea, subes un video cada que te da la gana,
pues bueno, o sea, decídete, ¿no? O sea, decídete. Y ya, vamos a entrar a un video rápido para ver qué tal. Me fui a Europa sin salir de mi habitación. Viaje falso con Photoshop. Wow, genial. Vamos a ver. Este canal como que pinta a ese tipo de canales que siempre hablan de Instagram y de TikTok. Bueno, al parecer no han dicho nada de que sea falso, entonces parece todo estar bien. Sigue la segunda fotografía, pero no la quiero subir porque cada foto que suba es una posibilidad de que me descubran, pero tengo que subirla. Vamos a hacerlo. Y al parecer no resulta tan difícil engañar a la gente si eres buen editor. Quién sabe, quizá pueda photoshopearme con Shrek y la gente dirá, ah, perro, ¿conociste Shrek? Quién sabe. Bueno, hay que seguir. No se han dado cuenta. 12 segundos después. Bueno, como que de repente, como que así digas tú mucho carisma, pues no, ¿verdad? Pero bueno, esa ya es opinión personal mía. Ok, estoy asustado porque literalmente alguien acaba de... No chingues, se me puso solo el celular y yo le puse pause. O sea, no sé cómo tomarlo, no sé si asustarme, no sé si pensar o tomarlo como una broma, no sé, es que miro la foto y según yo se ve bastante real, no sé por qué comenta eso, espero que lo esté diciendo de... Bueno, nunca me ha gustado este tipo de contenidos, el de como él lo hace, la verdad, discúlpeme, no me gusta, la verdad, no es un contenido que yo consumo, pero no sé, o sea, digo, tienes, ay, esta cosa de repente, tienes 53 mil suscriptores y hablas así, hablas como de que no sé a esto, no sé el otro. Como que pues no, o sea, no. O sea, yo también ando como él ya. No sé qué decir. Ay, estas cosas. Digo, no me gusta este contenido. La verdad, no es algo que yo consuma. No se me hace tampoco como para tantos suscriptores. Aunque bueno, últimamente, ¿verdad? Badabun hace peores cosas que este chavo. Y pues bueno, vean nomás. Dice, me tienes harto con tanto spam en las canciones que haces. Deja que las personas se suscriban solas. Correcto, Diego Andrés. Muy bien en eso. Ahí sí tienes razón. Dice, Gabriel Gutiérrez, el mayor spammer del mundo. March. Puta madre, March. ¿Cómo se llama? Misgel. Ay, no sé, no alcanza a leer bien. No, el mayor spammer es VDAX. Pero pues sí, también ahí se van compitiendo, Y como siempre, la barra de me gusta y no me gusta desactivada. Amigo, digo, ¿por qué la desactivas? ¿Tienes miedo que te dejen más dislikes que likes? No, pues, qué chida carrera en ese caso. Y pues bueno, chavos, ya para rematar. Ay, me choca que se cambie la camarita. Discúlpenme de verdad, pero tengo problemas con la rotación del celular. Pues nada, amigos, acabamos de ver un video de él, la verdad es que pues no me gusta. Sí, tiene buena edición, pero pues bueno, he visto canales con 40 suscriptores que tienen edición más chida. Digo, buena cámara, no sé, las bromas no me gustan, no se desarrolla muy bien en el personaje, quién soy yo, ¿verdad? O sea, para decir eso. Pero para 53 mil suscriptores, la neta, parece este chavo que apenas está comenzando YouTube, o sea, realmente, digo... Este es un video como de unos 6,000 suscriptores, si tú quieres, o sea... Pero pues bueno, ¿verdad? O sea, cada quien tiene su opinión. A mí la verdad, yo les voy a decir, como me ha pasado con los demás canales, a mí no me parece justo que tenga tantos suscriptores. Digo... Yo sé que si la gente de verdad viniera sola a suscribirse, vieran este video, no se suscriben. O sea, sinceramente, o sea, no se suscriben por ver a este güey, o sea... Entonces, pues bueno, amigos, como lección de siempre, no hagan spam, no anden molestando a las demás gentes, no las obliguen a suscribirse, no anden poniendo comentarios de que, ay, soy una persona que ha sufrido muchas humillaciones, yo quiero ser un gran youtuber. No. Digo, va a llegar un momento en el que se van a ganar el odio y van a desactivar ya sea los comentarios o van a desactivar los me gusta y los dislikes. Entonces, pues, ¿para qué? ¿Qué vida es esa, chavos? O sea, la neta, ¿qué chiste tiene no poder convivir con tu audiencia? O sea, ¿verdad?
a lo que yo veo, pues este güey tampoco es de los que responde comentarios, ¿verdad? O sea, bueno, pero eso ya es de cada quien, pero digo, pues bueno, ¿verdad? O sea, ¿qué chiste tiene ser un pinche fantasma, subir videos, si no puedes recibir likes, si no puedes recibir comentarios, opiniones, o no sé, el hacerte? Este güey pues no ha borrado los comentarios, como me ha tocado con otros. Pero pues sí, les digo, entonces, pues nada, chavos, aquí está Gabriel Gutiérrez, no sé qué les parece a ustedes. Digo, a pesar de todo, es más decente que VDAX, es más decente que el otro canal de Fortnite, y pues la piña la dejo aparte. Digo, a pesar de todo, pues sí, o sea, se ve que sí tiene buena edición, buena cámara. Digo, lo malo, pues ya saben, o sea, no puedes disfrutar un contenido de alguien que te está hostigando a que te suscribas, más que nada. O sea, la neta no te sienta bien. Y pues lo vemos en sus vistas. Y pues bueno, chavos, con esto termina el video. Déjenme saber qué les pareció. Y como siempre, nos vemos en la próxima. Cuídense, chavos, de verdad. Y no hagan eso, de verdad, no hagan eso.